Si hay un ingrediente estrella en nuestra gastronomía, ese es el aguacate. La berenjena la utilizamos para hacer un chorizo vegetal a base de setas. ¿Por qué me miras así? Porque en tu restaurante hacen cosas muy raras, Omar. O sea, hidrata, ¿no? Súper hidratante, súper hidratante. A la casa de Manolo Escobar. Su hija Vanessa ha abierto las puertas de su casa. Hola, Manuel, muy buenos días. En el tomate este de rama está brutal, ¿eh? Atención, truco. Uno manda el aceite en la sartén y viene Omar y la retira con una servilleta. La alboronía. Ya casi terminada, ¿no? Que el aguacate no engorda. 15 segundos por cada lado. Este atún con crema de aguacate. Se los recomiendo. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Hola familia, aquí me tienen con los aguacates. Si hay un ingrediente estrella en nuestra gastronomía, ese es el aguacate. Hoy vamos a escuchar además un mito. Como me oyen, vamos a tirar ese mito de que los aguacates engordan. Ya oirán a Cristina en nuestro programa de hoy decir eso de que los aguacates son muy, muy, pero que muy buenos. Muy buena, don Omar. Es nuestro chef invitado. ¿Cómo está, Manuel? Eso de don Omar parece como de reggaetón, ¿no? Acabo de notar una fibra que se me rompió por ahí dentro ahora. Omar es nuestro chef invitado y además colabora con Ecansa. Así que, querido amigo, me dirás qué vamos a hacer con estos aguacates. El aguacate da aguacate, para muchísimo. Aguacate. En este caso, aguacate hash, ¿vale? Esto da para muchísimo. Pues vamos a hacer una cremita para acompañar un atún que hacía mi abuela en casa. Y vamos también a ponerle una alboronía, ¿vale? ¿Alboro qué? Alboronía. Alboronía es el pisto precursor que hoy en día conocemos aquí. Ah, así como que, una especie de pisto. Una especie de pisto. Bueno, mejor luego, te cuento después. Luego que, me cuentas. Sí, yo creo que ingredientes, mola. Por favor, para esta receta. Ingredientes. Tenemos el pan tostado, ¿sí? Tenemos el atún, la cebolla, el perejil, el aceite de oliva, la albahaca, la sal, vinagre, tenemos tomillo, ajo, tomate, berenjena y calabacín. Y nuestros aguacate. ¿Cómo no? Oye, quiero que me digas... Quiero que escuches esta canción. Vale. Y que me digas si te suena de algo. Venga, ¿vale? Vale. Claro, claro que me suena, claro. Hombre. Dios mío, pues está acostado. Oye, pues habrán sido pocas romerías encima de una carreta con esto. Bueno, pues me sirve esta música, vale. El carro de Manolo Escobar, para decirte... ¿A ti te gusta Manolo Escobar? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento todos lo hemos tenido de referencia en algún guachinche, ¿no? Pero vamos, que no te vas a entrenar y a correr por cara al chico con no, la música. No, tiene pinta de que no. Bueno, pero escucha, pero bueno, porque sabe, ¿eh? Hoy... va a ser un honor entrar en su casa. Y ojo, vamos a entrar en su casa, la casa de Manolo Escobar. ¿Así? En su casa de Benidorm, junto a su hija, junto a Vanessa. Hola. Ella nos va a elaborar una receta, ¿vale? Y nos va a enseñar su casa. Perfecto, genial. Mola. Recuerden ustedes que Omar, que Manolo Escobar, desgraciadamente ya falleció. Ajá. Su mujer Anita también. Lo están viendo ustedes en imágenes esa foto con su hija Vanessa. Y Vanessa hoy nos ha abierto las puertas de su casa de Benidorm, en particular para Bien Me Sabe, bueno. De una manera muy especial. Qué y honor, hoy eh. Agradecemos ese honor a la actriz y también periodista, nuestra querida compañera Vanessa. Madre mía. Vamos a verla. Madre mía, sí, hombre. Hola, Manuel, muy buenos días desde aquí, desde Benidorm.
Nada, que os mando un beso muy fuerte y también a Luis García Temprano, vuestro director, que fue compañero mío en la tele, aunque hace mucho tiempo que no coincidimos por los pasillos de las teles, pero yo me acuerdo mucho de ti, Luis. Y un beso también para todos los canarios que ven vuestro programa, que me han dicho que son muchísimos. Bueno, pues os voy a contar. Os voy a preparar, aunque estoy en Benidorm, no es un plato valenciano, os voy a preparar una ensalada alemana de pasta. ¿Y por qué? Pues porque mi madre era alemana, de Colonia, y bueno, ella hacía muchos platos alemanes. Entre muchos de ellos tenemos esta ensalada de pasta que os voy a contar ahora mismo. Bueno, que no me he presentado, yo soy Vanessa García Marx, soy periodista, por eso he sido compañera de vuestro director, de Luis, también soy actriz. Y nada, y ahora voy a ser un poco cocinera, voy a ver lo que sale. A ver lo que sale, Vanessa. Gracias, seguro que va a salir muy, muy bueno. Ha sido, además de muy encantadora, mientras ella empezaba con el recetario, estaban los críos detrás de la piscina diciendo, bueno, y aguantando ella lo suyo, que sí, luego sí, nos lo vamos a comer. Bueno, luego veremos la receta entera. Nos vamos hasta Arucas, vale. Gran Canaria. Vale. Ojo porque nos vamos hasta allí junto a una agricultora, junto a Elena, para recoger estos fantásticos aguacates. El aguacate está de moda y no me extraña porque está buenísimo. Hoy conocemos su origen en Arucas, Gran Canaria. Soy Elena, yo soy de Las Palmas, llevo unos 4 años dedicada a la agricultura, la vida al aire libre es como más relajante y se disfruta mucho más para quien nos gusta. Hola Elena, ¿qué tal? Hola Rebeca. ¿Te pillo aquí? Me pillas aquí mirando el semillero de aguacate. Si yo planto la pipa del aguacate, ¿crece? ¿Es así como se hace? Claro que sí, la puedes meter en agua. Sí. Agarrada con unos palillos y ella sola al mes empieza como a brotar. Tarda como un año hasta que lo plantamos. Una vez que lo plantamos y ya lo tenemos en la tierra, lo injertamos. Aquí se ve como este palo que está seco ya. Este sí. Era la rama del aguacate que plantamos. Y aquí hemos hecho el injerto. Esta rama que se ve aquí sí. Es la rama nueva que hemos injertado. Aquí ya tenemos los aguacates como los conocemos, como los vemos en la frutería, ¿verdad? Sí. Esta es una variedad, se llama Pirkenton. ¿Qué temporada tiene el aguacate? Los estamos recolectando desde octubre hasta julio aproximadamente. Al aguacate le gusta el clima templado. Qué bien, entonces sí. Aquí una buena zona para plantarlo. Variedades tenemos como unas 8, pero las más comerciales son 3 o 4, que es el Pirkenton, el Fuerte y el Hass. Mira, Rebeca, esta es la variedad Hass. ¿Y cómo las puedo distinguir de la anterior? Porque que vimos? Este es más pequeñito que el Pirkenton y es de piel rugosa. Y este cuando madura se va oscureciendo. ¿Y aquí qué tenemos? La tercera variedad de la que estábamos hablando. Esta es la tercera variedad, que es la Fuerte. Bueno, pero yo me quiero atrever a coger alguno de esos que están en las alturas. ¿Estarán maduros ya? Sí, por ahí hay algunos que veo que ya están buenos para coger. Buenos para coger, porque maduran en el frutero. Madurar tiene que madurar en el frutero. Esto es una pértiga para coger los que están a gran altura. Vale. ¿Sí? Tiene un cestito aquí y con esto se pone el aguacate aquí, tira y ya él solo cae dentro del cestito. Bueno, pues venga, allá voy. Empujar para mí, vale, así. ¡Ay, Dios, salió volando! No. ¡Ay, no, salió volando otro! No, salió volando otro, pero no importa. Saqué 2 en 1. 2 en 1. Venga, que me tengo que llevar unos cuantos más. Los aguacatitos de Elena, aguacates de Gran Canaria, de Arucas, para más señas. Gloria. Bueno, vamos a empezar por dónde. Vamos a empezar, si te parece, por la alboronía, ¿vale? Que es lo que nos va a llevar más tiempito. Que decíamos que era esa cosa tan rara, pero que era una especie de precursor del pisto, ¿no? Eso mismo, es el precursor de lo que hoy en día conocemos como el pisto. Entonces, como en casi todo sofrito, vamos a empezar por el ajito, ¿vale? No tenemos que cortar las cosas muy, muy a la medida, ¿vale? No tiene por qué ser algo muy, muy fino. Podemos hacerlo de una forma más tosca. Porque al final lo que queremos es que se confite todo, ¿vale? Que cree como una especie
De melaza. ¿Que se confite? ¿Qué es lo que quieres decir? Que se confite es cocinar en aceite de oliva a baja temperatura. Vale. Sin que llegue a chisporrotear esto que al final no deja la cocina. Me encantan los efectos especiales cuando, pues, cuando cocinas. Como hacer un drama con Spielberg. Tú sabes que si no, yo no estoy contento. Bueno, ¿te pongo algo en los fuegos? Sí, porfa, el calderito ese de ahí, vale. Y un poquito de aceite de oliva. Vamos con... calderito ahí. Esta receta decías tú que era de tu bisabuela. De mi bisabuela. Me trae súper buenos recuerdos esto. No de mi bisabuela porque no llegué a conocerla. No soy tan mayor. Pero sí es cierto que mi abuela la hacía en casa casi todos los domingos. Entonces yo recuerdo ese olor sentado debajo del aplón de la cocina de una cocina de mármol antigua. Y dentro de esa cocina, metidito debajo, ella hacía esta especie de alboronía con este atún provenzal. Y esos olores me recuerdan muchísimo a ella, ¿no? A esta casita y tal. Bueno, dime la cantidad de aceite. Échame un chorrito, yo te voy diciendo. Ahí va bien. Vale. Va, perfecto. Bien, de aceite. ¿Y a qué temperatura, Omar? Vamos a intentar que nunca pase de los 80 grados, ¿vale? Bien, eso. Vamos a intentar... aquí. ¿Tenemos que meter el dedo? No, no. Venga, vamos a intentar controlar. Mira, a esa temperatura va bien, ¿vale? A esa temperatura, va perfecto. Vale, pues muy lo dejamos bien. Así. Muy bien. Tenemos por un lado el ajo que hemos cortado. Eso por otro bien. Lado, un trocito de cebolla. Un trocito de cebolla. Lo que queremos en el caso. Eso, que se vaya casi, casi derritiendo. Ya verás que poco a poco va a ir soltando ese juguito. Va a cambiar el color de la cebolla también. Ya te digo, esto es receta de abuela a abuela. Esto era, vamos, maravilloso en casa. Y de hecho, que cogimos esa tradición de hacerlo siempre en Decías casa. Decías que a tu bisabuela no la conociste, que este plato no. Era de ella, pero sí a tu abuela. A mi abuela sí, a mi abuela se la conocí. Que de hecho, este plato lo recuerdo por ella. Que es la que te comentaba ahora mismo, que debajo de la plome sentaba. Que nunca quiso que cocinara. Se jode también. ¿Por qué? Pues no sé, pero... Cosas de abuela, ¿no? Cosas de abuela. Que al final, vamos... Sí, mira, si me viera hoy en día... Bueno, igual tampoco iría a comer al restaurante. ¿Se lo ocultaste? Bueno, es que cuando ella murió, yo aún no había empezado a desarrollar la carrera de cocinero. Pero sí es verdad que bueno, que yo creo que hoy en día le haría gracia ver que las recetas del restaurante están basadas ¿En ella. Sí, totalmente en serio. Bueno. Imagínate. A la que vamos a conocer... Ajá. A la que vamos a poner delante de las cámaras, va a ser a tu madre. ¿A mi madre? Sí. Bueno. Le hemos avisado. No sabes a quién pones al aparato tú. ¿Y qué tal cocina? ¿Qué tal cocina tu madre? Pues mira, en casa muchos años la que cocinaba era mi madre. De hecho, en el libro de recetas que tenemos en el restaurante de 1912, al final de ese libro está la grafía de mi madre. Así que sus pinitos, y tú sabes que de tal palo... Está la astilla. Así que... Vamos a darle caña a esto, bueno, ¿te parece? Bueno, estamos con la berenjena. Sí. Para esa alboronía, recuerden lo que hemos puesto en este caso, es cebolla picada, eso sí, con aceite a baja temperatura y ajo. Y abundante que se haga y abundante aceite. Que vaya que se vaya haciendo poquito a poco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar la cáscara. La cáscara en este caso no nos sirve para nada. Nosotros en el restaurante, cuando quitamos la cáscara de la berenjena, lo utilizamos para hacer un chorizo vegetal. Es un chorizo a base de setas, a base de... ¿Por qué me miras así? Porque en tu restaurante hacen cosas muy raras, Omar. Sí, bueno, pues mira, al final no son tan raras. Chorizo de berenjena o de vegetales, es que de verdad... Al final son simplemente cosas que bueno, que son artesanales, ¿vale? El trabajo artesano es siempre el mejor. Y si eres un buen producto, nosotros siempre decimos que nuestra mise en place empieza siempre con el sector primario, ¿vale? Que hay que cuidarlo bastante, más incluso de lo que lo hacemos, que al final... Oye, luego iremos con el atún, imagino, Omar, ¿sí? Y finalmente con el aguacate. Eso es. Vale. Ahí vamos allá. Vamos a acostarlo en estos bastoncitos. Le hemos quitado la piel. La piel fuera. Y este ahora lo estamos cortando... En cuadraditos pequeños. En cuadraditos chiquitos. Para también añadirlos a... Sí, ¿por qué? ¿Qué vamos a provocar con este corte y sin la piel? Que se deshaga. En este caso queremos que se deshaga. Que vale. Se quede muy, muy melosa, que se quede carnosita, que se vea eso, que te dé un poquito de vida y ya que mole en la boca cuando te lo comas. Oye, ¿y con el atún qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a pasar por la sartén? ¿Lo vamos a llevar al horno? Vamos a hacer el atún primero, simplemente vamos a añadirle un poquito de sal, que ya verás como al añadirle la sal ahora en crudo se va a sudar, ¿vale? Vale. Al sudarse vamos a crear un proceso de osmosis que lo que va a hacer es que el agua proteica se nos vaya.
¿Qué quiero decir? Que va a quedar mucho mejor y más reconocible el sabor a atún que como lo estás viendo ahora. Qué interesante, ¿no? Luego simplemente lo vamos a marcar en una sartén. Con simplemente salarlo. Salarlo. Echarle un poquito de sal. Un poquito de sal. Simplemente y empieza a sudar. Eso. Que sude y ya verás ahora. Hombre, lo recomendable siempre es que no nos pasemos de sal a la hora de hacer esta salazón, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nos podemos pasar de la raya. Y luego dices que lo vamos a sellar. Lo vamos a sellar primero y vamos a dejar que repose un poquito más. Vale. Mientras va reposando, vamos haciendo un majadito, vamos haciendo una cremita de aguacate. Y vamos haciéndolo todo ordenadito. Parece mucho, pero ya verás que al final no es tanto. Recuerden, en la cacerola, aceite a baja temperatura, ahí hemos añadido ajo, cebolla y la berenjena, a la que le hemos quitado la piel. Eso y hemos troceado. La hemos troceado. Siguiente paso, porque por el atún. Siguiente paso, vamos a cortar el calabacín, más o menos la misma cantidad de antes, ¿vale? Vamos a hacerle un cortito aquí detrás. Esto normalmente en el restaurante, obviamente el tronco final no, pero esas partes las utilizamos para hacer caldo. O sea, no se debe tirar absolutamente nada a la basura. Aprovechamiento total. Eso es, ¿no? Siempre. Y eso también lo vamos a utilizar para la alboronía, para irlo confitando. Normalmente nosotros, eso ya aprovechamos absolutamente todo. Hay mucha gente ya como que ya le falta la comida en casa, como para nosotros encima lo que tenemos, tirarlo a la basura, ¿no? Oye, ¿a este no le quitas la piel? A este no le quito la piel. ¿Por qué? Porque esto se deshace muchísimo más rápido. Mucho, mucho más rápido. Al hacerlo todo casi junto, hay ingredientes que van a casi a desaparecer por completo y hay ingredientes que no queremos que desaparezcan por completo, que tengan ese sabor de pisto, ¿no? De ese pisto de toda la vida. ¿Alboronía? ¿Por qué ese nombre? Alboronía es un nombre árabe, que son los que introdujeron el pisto en la península y con consecuencia llegó aquí a Canarias. O sea, es que casi todo lo que empieza por AL termina siendo árabe, ¿no? Bueno, para mí el favorito AL es la almohada, ¿no? Pues ahora no, ahora es pabila que estamos cocinando. Venga, vamos allá. Oye, los vegetales que podemos incluir en esta alboronía, ¿son simplemente estos que estás anunciando, que estás comentando aquí, o podríamos utilizar otros? Podemos utilizar otros siempre y cuando tengan berenjena, si no dejaría de ser la famosa alboronía. Vale, la berenjena tiene que estar siempre. Sabemos que es muy árabe, ¿verdad? Siempre te recuerda un poco eso, los hummus de berenjena, esas cremas de berenjena que tanto nos recuerda un poco a Oriente, ¿no? O por lo menos a mí, igual me va a decir que no, pero... Bueno, muy bien. Vamos ya con... Recuerden, todo lo que hemos añadido en ese caso, finalmente el tomate. Vamos a añadir el tomate. Sería el último ingrediente de la alboronía. Es el último ingrediente de la alboronía, ¿vale? Mira, el tomate este de rama está brutal, ¿eh? Oye, voy a sacar la sartén si te parece. Vale, guay. Y así la tenemos. ¿Te parece Venga, esta perfecta. Pequeñita? Esa está perfecta, perfecta. Mucha cantidad. Esa está genial. Oye, ¿necesitamos aceite? Un toquito de aceite. Un toquito. Quiero mostrarles algo ya. Esto está... Si soltando se dan juguito. Cuenta, soltando el juguito, confitando, como tú bien decías, sí, olor maravilloso, ¿vale? Y ahora, por aquí, vamos a poner la sartén. Oye, ¿al atún ya lo has salado? Al atún le echamos ya el poquito de sal, un fisquitito solo, ¿vale? Es de verdad, ya verás cómo ahora empieza a cambiarle la tonalidad. Nada más, este es un pedazo de atún. ¿Verdad? Con sal gorda. Con sal gorda. Siempre sal gorda, ¿vale? La sal fina tiene un montón de productos más que se le añaden para que no se apelmace. Entonces vamos a intentar siempre ser lo más natural posible, ¿vale? Que tú sabes que también en esta época de Operación Bikini estamos todos un poco ahí. Mira, aquí le ponemos un poquito de aceite. Un toquito de aceite solo. Vale. Lo mínimo, ¿vale? Qué buen olor tiene. Al contrario de la alboronía. La alboronía. Lo que queremos con... Ahí va, perfecto. Vale. Ahora te voy a enseñar un truquito, si me dejas. Sí, claro. Al contrario de la alboronía, queremos que esté muy fuerte, ¿vale? El fuego de la sartén. El fuego aquí, vale. Porque vamos a sellarlo. Y el truquito ahora es simplemente... Esto aquí, sí. Vamos a estirar toda la grasa. Este truco es una chorrada, mucho cuidado. Atención, truco. Uno manda el aceite en la sartén y viene Omar y la retira con una servilleta. Ya esto es el acabose. ¿Qué vas a hacer con eso? No vamos a freírlo, ¿vale? Nosotros no queremos freír el atún. Lo que queremos es que se selle. En cambio, si dejas el aceite,
esas moléculas de aceite en medio ahí, lo que vas a hacer es freírlo por una parte. Dios mío, que esto es una cocina, no una clase de química. Ya, si me trajiste aquí, te aguantas el chaparrón. Bueno. Venga, una vez que se caliente ya. Dejamos que se caliente un poquito. Eso sí, en este caso si utilizamos la máxima temperatura. La máxima, ¿vale? Vale. Mientras tanto, vamos a ver que la alboronía... ¿Se me quema el chiringuito? No, tranquilo. Esto ahí. ¿Está? ¿Tú crees? Yo creo que un pelín más. Venga, pues, ¿sabes qué? Venga, nos vamos con Cristina, que está la mujer esperando ahí. Y los aguacates. Porque ella nos ha dicho, y además lo ratifica, que el aguacate no engorda. ¿Que no engorda? ¿Por qué, Cristina? Pues no engorda por esto. A ver. Hoy vamos a hablar de una fruta muy rica y muy sana, el aguacate. Ahora les cuento. El aguacate es una fruta que nos aporta un montón de nutrientes beneficiosos y que además podemos usar tanto en el desayuno, en un almuerzo, para merendar, para cenar. Es muy versátil. Un mito que siempre se dice del aguacate es que engorda mucho, pero esto no es verdad. Sí que es verdad que tiene grasa, pero es una grasa saludable que nos protege el corazón y que en ningún caso aporta muchas calorías. Tiene muchas vitaminas y antioxidantes que nos benefician en la salud cardiovascular, también nos benefician para mejorar el rendimiento al ser energéticos, relaja el sistema nervioso central y nos sirve incluso para hidratarnos. Por aquí está la alboronía, ¿eh? Ya casi terminada, ¿no? Casi, Omar. casi. Lo único es ponerle el puntito ese de salazón ya y ¿le vale? ¿Te parece? Oye, ya ha dicho Cristina, el aguacate tiene grasa, pero es saludable, de la que protege al corazón. Así que mandarse aguacate a por tu tiempo. Aparte, dice que encima relaja el sistema nervioso. Oye, por otro lado tenemos la sartén, que esto está echando fuego. Hay que darle caña ya, vale. ¿Te parece? Y hay que añadir algo más a la alboronía. Te enseño otro truquito, ¿vale? ¿Te parece? A la alboronía hay que añadirle la sal. La sal. Que te lo dejo a ti. Y la pimienta así negra, más, ¿vale? O menos. Eso es, ahí va bien. Te enseño otro truquito, ¿vale? Pimienta, venga. Tenemos aquí... ¿Recuerdas que la hemos añadido ahora, ¿eh? Vale, muy bien. ¿Recuerdas que antes te dije que había que añadirle la sal? ¿Verdad? Y que sudaría, efectivamente. Vale, sudado. Ahora, para retirarle un poco ese exceso de sal, simplemente mojamos una servilletita y la pasamos, ¿vale? Para no volver a meter esto debajo del grifo, ¿no? Y quitarle todas las propiedades que ya que hemos hecho, que suelte el agua proteica, tampoco vamos a... Es eliminar con una servilleta esa capita el exceso de sudor y sal. ¿Te dejo a ti? ¿Te damos? No. Venga. Te dejo a ti. Vale, muy bien. Porque, vamos. Ojo, ahora lo que vamos a hacer es sellar para luego, ya han visto ustedes, el horno ya está encendido, y luego terminar de prepararlo, de calentarlo. Eso, en el horno. Ahí gusta tenerlo 15 segundos por cada lado. ¿15 segundos por cada lado? 15 segundos mío, que cara chico, ¿eh? O sea que... Bueno, podemos ponernos en un minuto. Son 15 fácil. Segundos como en cualquier lugar del planeta. Los de chico no van a ser distintos. Comemos mucho aguacate, ¿eh? Con mucha tranquilidad. ¿Por qué tan poco tiempo? Poco tiempo porque queremos simplemente sellarlo, ¿vale? ¿Por qué lo queremos sellar? Porque cuando vaya al horno, no queremos que toda esa grasita, todo ese juguito típico del atún se desaparezca. Se pierda. Entonces, simplemente lo sellamos. No, mira, es que no te huele ya. No. Tiene ya el olorcito de huele, sellar. Huele muy bien. Pero claro, huele atún. Esto huele todavía mucho mejor. Con lo cual, imagínate, tengo una confusión aquí de olores. Pero eso es bueno, eso es bueno. Tiene muy buena pinta, Omar. Eso es bueno. Lo hemos sellado. Y falta este ladito de aquí. Solo un poquito. Vale. Las cosas hay que hacerlas enteras. Y ahora simplemente... Madre mía, te voy a hacer sellador de atunes. Sellador, cortador... Muy bien. Vale. Esto fuera de aquí ya. Ya nos hace falta. Ahí lo tenemos. El horno. Por tanto, ya la parte de la sartén nos olvidamos. Ya fuera de la sartén. Cumplido con la primera etapa del atún. Si te fijas, hemos creado una costra. ¿Ves esta costrita que tiene aquí tan graciosa? Sí. ¿Lo ves? Pues ahora, simplemente, al horno. El horno está precalentado ya. Queremos que alcance los 150 grados, ¿vale? A mí me gusta el atún, yo no sé el resto, pero a mí me gusta el atún que se quede rojito por dentro, ¿vale? Vale. Que no pierda ese saborcito. Por eso, a una temperatura más o menos altita. 150 grados. 150 grados. ¿Y tan solo cuántos minutos? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. ¿Lo metemos ya? Lo metemos ya. Venga, ¿le damos? ¿Qué necesitas? Venga. Necesito una bandejita. Una bandejita donde poner esto. Voy a utilizar y para adentro. Una de estas, ¿vale? Muy bien. Te enseño otro truquito. Esto. Madre mía, cuánto truco, ¿eh? Yo cobro por truco, ¿eh? Yo
Yo soy un poco como tamariz. Muy bien, esto por aquí. Nos vamos por adentro. De mía, esto me parece un programa de magia. Bueno, adorno, Omar. Venga, vamos por adentro. Madre mía, 5 minutos. 5 minutos. A 150 grados. Perfecto. Recuerden, estamos a punto de ver a la hija de Manolo Escobar en la casa de Manolo Escobar, la amiga Vanessa, periodista, actriz, que va a prepararnos esa ensalada alemana. Pues bueno, tiene que estar buenísima, seguro. Eso en un momentito. Seguro, ¿eh? Pero vamos con el siguiente paso, Omar. Muy bien, esto lo tenemos ya. ¿Te fijas cómo está? ¿Lo ves? Vale. Esto por aquí. Bien. Mira, déjame, el saborcito ese. Déjame terminar ahí. Ese, de... Eso es, ese colorcito que tiene ahí. Y ahora, si te parece, mientras tú vas dándole vueltita ahí, removiendo un poquito. Recuerden, esto llevaba tomate, berenjena, calabacín, cebolla, ajo y aceite. Buena memoria. Vale. Vamos a pillar dos. Pan tostadito. Pareces un mago enseñando las cartas en vez de las rebanadas de pan. Un diente de ajo. Por favor. Lo ponemos por aquí. El tomillo. Tomillo, efectivamente, que lo teníamos tomillo, al principio. Por aquí. Y este perejil, ¿vale? En este caso no necesitamos el tallo del perejil. Necesitamos la parte de adelante, ¿vale? Vale. Tampoco vamos a mirarlo mucho en picarlo, porque como va a ir triturado, pues simplemente... Vale. ¿Esto para qué es, Omar? Esto es para molerlo, para crear una especie de pastita y que vaya encima del atún al final, ¿vale? Es lo que nos va a cubrir el atún, lo que nos va a hacer el crunchy ese de... ¿Y el aguacate, Omar? El aguacate, ahora le damos caña. Si vale. ¿Te parece...? Oye, te enseño cómo saber si el aguacate está bueno. Venga. Sin que lo deforme... A ver. Tienes que tocar en estos lados de acá, ¿vale? La parte de arriba... Nunca por aquí. Y la parte de abajo. Ah, porque vale. Si no, se van a quedar los dedos marcados. ¿Te parece si le vas abriendo mientras yo voy triturando esto aquí? Venga, tritura. ¿Sí? Venga, muy bien. A ver. Oye, Omar, y lo de... Eso que... Ese truco que a todos nos han contado alguna vez de envolver los aguacates en periódico, en papel de periódico para que maduren. ¿Tú lo has hecho? Yo nunca lo he hecho. Es verdad que en casa somos de prensa digital. Pero, hombre, poner el aguacate al lado del plátano sí sé que funciona, por aquello del potasio. Yo te decía antes que nosotros en casa tenemos aguacatero... No, y como vives en Garachito, imagino que plataneras también. Bueno, ahí hay de todo. Y almendro. No, almendro. Bueno, estamos moliendo esas tostadas de pan. Eso con orégano y perejil. Tiene el tomillo, el ajo, el pan. Tomillo. Tomillo. Ajo. Pan. Y el perejil. Y el perejil. Nos interesa que alguna de esas semillitas y de esas hortalizas que vamos a utilizar ahora sean secas, ¿vale? Vale. Para que tenga ese aroma ahí. Y ahora, para la crema de aguacate, ¿qué necesitamos, Omar? La crema de aguacate nos hace falta aceite de oliva. Aceite está perfecto. De oliva. No, decía si te pelaba más. Sí, yo creo que con aguacate. uno que chuta. Yo creo que sí. Desde luego. Te quedó genial. Omar, y la, Omar, ¿la crema dónde la hacemos? ¿En un mortero? ¿Te parece? Sí, si lo hacemos en mortero, sí, para mí mucho mejor. Venga. En un morterito. Tenemos esto ya por aquí. Esto por aquí. Y ahora vamos a coger el tomatito. Vale. Le retiramos esta parte que no nos interesa. ¿Esto qué es? ¿Como una especie de guacamole? Algo así, pero no. Vale, vamos a utilizar, en lugar de utilizar cilantro, vamos a utilizar albahaca, que a mí me refresca un montón el plato. Vale. Vamos a utilizar vinagre de manzana, ¿vale? Que es un poquito más nuestro también. Pero no es un momento que te cojo de aquí una cucharilla. Coge usted lo que usted quiera. vamos a coger el dientito de ajo. El guacamole, sin embargo, no lleva ajo, ¿vale? Lleva cebolla. Ese es el vinagre de manzana. Este es el vinagre de manzana, ¿vale? Esto va para adentro. ¿Tú utilizas el aguacate a menudo en tus recetas? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, empecé a utilizarlo cuando me di cuenta que decían que relajaba el sistema nervioso. Y ahora tengo que tomar café el triple para para conseguir levantarme de la cama. Porque es mucho. Omar, ¿esto empieza a escacharlo? Venga, sí, por favor. Vamos a darle caña ahí. Dale. Esto por aquí. Pero es bueno el aguacate, ¿no, Omar? El aguacate es bueno. ¿Ya viste la cantidad de propiedades que dijo Cristina que tenía? Sí, cardiovascular. Aparte, los efectos esos que te comentaba ahora mismo que tiene. ¿Sabes? También se llama fruta mantequilla. Se llama así, fruta mantequilla. Yo tengo unos amigos mexicanos que tienen un street food en Garachico que es bestial. Es mi segunda casa casi. y ellos se untan con esto que sobra de aquí. Cuando tienen la piel reseca, se lo untan, ¿vale?
sea, hidrata, ¿no? Súper hidratante, es súper hidratante. Fíjate que a veces uno tiene esto aquí. Yo tenía la cara a ti bien hidratada, madre. Debe ser de eso, ¿no? Pero supongo que soy feliz también. No sé si lo habías notado. Oye, aquí estoy yo cachando. Por un lado, está perfecto. El tomate. Oye, nos falta el ajo. El ajo está dentro ya. El ajo ya está dentro. Vamos a darle un poquito más ahí. Y le hemos echado la sal. Tenemos que sacar el atún del horno. Sí, por favor, espérate. Vamos. Déjame, dame un segundo nada más que termine de machacar esto. Muy bien. Venga, vamos a por el atún. Que quede melosito, ¿vale? La idea de esto es que refresque muchísimo el plato a la vamos hora a por el atún, de plátano. Venga, vamos ahí. Tenemos que ver a Vanessa. No te quemes, ¿eh? No, no te quemes. Venga, vamos allá. Venga. El horno vale la pena, ¿eh? ¡Tachán, tachán! Esto cinco por minutos, por favor. Omar, ponlo aquí si quieres. Venga, esto por aquí. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a continuar con la receta, pero nos vamos a Benidorm, a la casa de Manolo Escobar. Muy bien. Su hija Vanessa nos muestra no solamente la casa, sino una receta que en plena piscina, en el jardín, en honor a su madre, Anita, eso hay que verlo, ha elaborado para nosotros. Os voy a preparar una ensalada alemana de pasta. ¿Y por qué? Pues porque mi madre era alemana, de Colonia, y bueno, ella hacía muchos platos alemanes. Entre muchos de ellos tenemos esta ensalada de pasta que os voy a contar ahora mismo. Bueno, que no me he presentado, yo soy Vanessa García Marx, soy periodista, por eso he sido compañera de vuestro director, de Luis, también soy actriz. Y nada, y ahora voy a ser un poco cocinera, voy a ver lo que sale. Esta ensalada alemana de pasta lleva lo siguiente, lleva pasta de fideuá. Además de la pasta, tenemos un embutido alemán que es una mortadela ahumada, que se llama Fleischwurst o Schinkenwurst. Tenemos también unos huevos que son cocidos, unas manzanas y lo más importante de esta ensalada. Lo más importante es la salsa, la base de mayonesa, pepinillos agridulces, un poquito de nata líquida. Os voy a enseñar cómo hacer la preparación de la salsa de la que antes os hablaba. Tenemos la mayonesa y vamos a colar el caldo de los pepinillos agridulces. Y removemos un poquito de nata. Vamos a proceder a mezclar los ingredientes. Cogemos la ensaladera y empezamos a añadir. Vale, pues tenemos aquí ya todos los ingredientes mezclados y ahora lo que haríamos sería añadir la pasta. Y vamos a añadir, si no se nos vuelan las cosas, que habréis visto aquí en Benidorm qué día más maravilloso ha salido. Y añadimos la pasta. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes bien mezcladitos, como podéis ver. Y ahora ya solamente nos faltaría añadir la salsita. ¡Qué rico! Muy bien, muy bien. Es un plato, ya os digo, que os puede durar bastantes días. Bueno, pues ¿qué os parece? Esta sería la ensalada alemana de pasta. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, pues ahora cuando nos la comamos os cuento cómo está. Bueno, chicos, pues ya queda lo mejor de todo, que como no, es probarlo, claro. Vamos a probar la ensalada. Como veis, no hay nadie aquí a mi lado, pero es que todos mis amigos son unos vergonzosos. Me voy a comer yo todas las morcillas, los chorizos y todo lo de la barbacoa, además de la ensalada. ¡Ani! Esto está impresionante. Vanessa, muchísimas, muchísimas gracias. Esa ensalada o cualquier plato que quieras hacer, amiga, te esperamos para compartirlo aquí. Por cierto, Vanessa, que es una gran heredera de las recetas de su madre también, y del arte de su padre. O sea que sí, la verdad muchísimas que gracias desde las Islas Canarias, Vanessa. Bueno, esa visitita que nos hemos hecho a Benidorm, ¿cómo te has quedado? Yo, vamos, volvería de las piscinas de Garachico a la piscina de Manolo Escobar en Benidorm. ¿Qué te voy a decir? Qué cosas, ¿no? Glamour es glamour. Muy bien. Pues bueno, aquí estoy terminando de descachar la perfecto crema. Esto está listo aquí ya. La albornía ya está. Está perfecta, está lista. El atún está en reposo. También lo tienes ya sellado y hecho al horno. Sellado, cocinado, reposado. ¿Y lo del pan? El pan se lo vamos a añadir por encima, ¿vale? ¿Pero ya o en el se emplatado? Se lo vamos a añadir en el emplatado. Vale. ¿Y esto también en el emplatado? Y eso en el emplatado también. Bueno, y la albornía, pues aprovecho yo para terminar de escachar. Vale. Esta cremita hasta Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos al restaurante de Pablo. Vale. Que
que Pablo cocinó. Ojo que esto va hoy de folclore. con Carmen Sevilla, ¿sí?, y Antonio Banderas. Madre mía. Y Melanie Griffith. Bueno, ¿cómo se te quedó el cuerpo? Folclórico. ¿Tú has cocinado para Antonio Banderas? No he tenido el placer nunca. Pero he cocinado para mucha gente. ¿Para quién te gustaría cocinar? Para mi madre, fíjate tú que es una cosa que... Tranquilo. No le hagas un guiño porque a la vuelta Olimpia, la madre de Omar, va a probar, a catar el plato de su hijo. Madre mía. Lo que no habrá probado Olimpia de lo que prepara su hijo. Sí. Bueno, pero ahora nos vamos hasta este restaurante con el amigo Pablo. Mi receta favorita eres tú. ¿Cuál es tu receta favorita, Pablo? Pues vamos a hacerla. ¿Eh? Aparte de esta... Ah, que tienes cambio recetas por besos, el chef del amor. No, esto es vacilón. Estamos en Santa Cruz de Tenerife y vamos a cocinar con Pablo, el chef del amor. Del Coquen. Hola, soy Pablo Molowny, soy el propietario del Coquen Gastrobar y cocinero jefe de cocina. Coquen significa cocina en noruego o en danés. Me empezó a gustar la cocina con 17 años, decidí irme fuera, ahí me formé y aquí vine con toda la fuerza del mundo para montar esto. Pues vamos a hacer un salmón almendrado con aguacate en tempura a la naranja. Vamos a hacer la salsa de naranja, que es un sirope, que es azúcar. Tírale tú el agüita, vamos a ponerle el zumo de naranja natural. Vamos a picar el pepino en cuadraditos finos, lo metemos en agua muy fría con azúcar, media horita, 20 minutos, se queda transparente, como acristalado, muy muy crujiente, como si comieras cristal. Te tengo que hacer una pregunta que a lo mejor es feo hacerte esta pregunta, pero en tu foto de perfil de WhatsApp sales con Antonio Banderas. Es que yo era el cocinero de Antonio Banderas durante la Semana Santa. ¿Qué dices? Durante 5 años. ¿Tenías contacto con él? ¿Hablabas con él? Sí, sí, por supuesto. Mano directa. Vamos a empanar el salmón en almendra. Antonio es más que él siempre estaba liado con las cofradías, pero Melanie Griffith, que era la época mía, el jamón le encantaba, cualquier cosa que ella me pedía, sobre todo cosas mucho malagueñas. A Carmen Sevilla le hice una ropa vieja. Sí, sí. Un cherne con mojo y papa canaria. Gofio, escaldón de gofio. Ahora lo vamos a poner en la freidora. ¿Y es un tío cercano, así que digamos? Es un tío muy, muy cercano. ¿Al principio tenías que hablar con los guardaespaldas en vez de con el... Con el paso del tiempo, al final ya hicimos amistad, mi mujer y todo, vamos. Comía con él. ¿En serio, sí? Vamos a hacer perlas de aguacate en tempura, ¿vale? El protagonista, ¿no? El protagonista del plato. Cogemos una cucharita parisina, muy fácil. La vamos echando en una tempura que lleva... mucha cerveza. Mi madre, Pablo, yo quiero probar todo, ¿eh? Bueno, que José, sé que va de aguacate la cosa, pero... Pues venga, vamos a cortar esto. El aguacatito, salsita de naranja. Y el pepino. ¿Y el pepino? Pepino, sí, súper rico, súper rico. Espectacular. Buenísimo, ¿eh? Cuando quieran y donde quieran. Si ves, Antonio, háblale de mí. Bueno, hemos visto un salmón con aguacate y aquí estamos con un atún con aguacate y con Olimpia. La madre de Omar, que hemos dicho, Olimpia, no te quedes ahí, vino la acompañante, vente para la cocina, que queremos que pruebes la receta que ha elaborado tu hijo. Faltaría más. Oye, ¿qué tal es Omar? Oye, ¿qué voy a decir? Como madre. Bueno, como cocinero, ¿qué como tal cocinero? Es? Cocinero, es tan bueno que ha hecho que yo me meta en la cocina. Entonces, sí, porque antes yo cocinaba porque no me quedaba más remedio. Y ahora es al revés. Y ahora no, ahora es que disfruto. ¿Ah, sí? Disfruto cocinando. Incluso tengo que decirte que en casa hay ingredientes que yo en mi vida había utilizado. Y ahora la utilizo. ¿Omar vive contigo? Sí. ¿Le dejas vivir contigo? De vez en cuando, sí, sí, sí. Sí, de vez en cuando. Vamos a dejarlo ahí. Para que me cocine. Oye, ¿quién cocina en casa, por tanto? Bueno, según, porque hay días que cocina él o lo... extraordinario, y yo pues lo corrientito, lo que hace todo el mundo para escapar. Lo corrientito, que es lo más rico. Bueno, mira, bueno, que... vamos con esto que no es para escapar. Este hay que presentarlo, así que Omar, a emplatarlo. Aparte, es la peor crítica que he tenido en toda mi vida, así que por lo menos la más dura, ¿vale? Vamos a hacer un corte este. Aparte, este plato lo conoce ella más que yo, ¿no? Porque era de... ¿Porque le pides a tu madre que te critique los platos? Siempre, siempre. Aparte, nosotros... Pero ya vemos que no es muy objetiva, ¿eh? Soy del conejillo de Indias, ¿eh? Muchísimo. De hecho, no sé cómo está viva, con todo lo que he probado. Te diré para experimentar, sí, Olimpia. Sí, sí, no sé. Y miren el corte del,
salmón, qué buena pinta. No se ha quedado, como decíamos, del todo hecho. Claro, quedó rojito, que esa es un poco la idea. En medio. Ahora cogemos la alboronía. Cogemos la alboronía. Vamos a tirar una. ¿Cómo lo ves? Olimpia, de presentación, por lo menos. ¿Quieres oler? Oye, ¿no? A ver si... bueno. Aquí no se huele ni se prueba nada hasta el final. Oye, ¿dónde manda, capitán? Aquí no tengo manga. Bueno, ahí mire, estamos echando la alboronía, que recordarán ustedes, tiene un montón de ingredientes. Calabacín, berenjena, cebolla, ajo, tomate. Y lo hemos hecho, pues, confitado. En aceite. Y el ingrediente estrella, la crema de aguacate con tomate, ajo y algo más. Y esto, ¡ah!, vamos. Y espérate, y la albahaca. La albahaca, para que no le dé un quito refrescante. Entonces. Y ahí lo que machacamos este en la es el majadito que viene por encima ahora. Que esto sí te digo, esto era de. Esto es de abuela a abuela, ¿eh? O sea, uno se lo otro diga a ella que es de madre madre, claro. Esto lo heredaste tú y ahora lo ha heredado él. Exactamente. Y lo tenemos, pero, en el restaurante. Pero lo habrían heredado antes de la bisabuela. O sea que esto viene de atrás. Y que aparte lo hacemos en el restaurante. Un poco modificado en el restaurante, bueno, pero sí. Olimpia, sin probarlo, ¿le damos el visto bueno? Está perfecto. ¿Sí? No, yo te voy a decir. Ahora, no, ahora vamos a tener la oportunidad de que ustedes anoten en casa. Por favor, tomen nota de este atún con crema de aguacate y alboronía. Anoten bien. Marmajuelo y las Canarias. Con este vino vamos a brindar hoy. ¿Eh? ¿Antes o después de probar? No, mejor antes. No sea que... ¿Eh, Olimpia? Venga, vamos a brindar. Venga, antes y después. Antes y después, antes y después, casi no. Nada, ¿eh? Bueno. El ingrediente estrella hoy, como bien has visto, Olimpia, es el aguacate. Así que, ¿a ti te gusta el aguacate? Me encanta. Bueno, cuando quieras. Los honores. El vino estaba rico. Vinazo, ¿eh? A ver, Olimpia, la jueza. La verdad, Olimpia. Se los recomiendo. A mí eso me suena a amor de madre. Amor de madre, amor de madre. Venga, vamos a probar unos. Venga, vamos allá. Yo prefiero, fíjate, voy a probar un trocito, Olimpia, con la crema de aguacate. De aguacate y luego... Con la alboronía, ¿no? Tenías razón. Toda la alboronía. Madre mía. Nos vamos despidiendo. Visto bueno. Me da pena, pero... Estupendo. Omar, di adiós. ¿Qué les digo? Gracias. Y nos vemos pronto. Te dije adiós, no gracias. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Qué bueno está esto.